Hello, hello. Good evening, guys. How are you guys? ¿Cómo están? Chicos, ¿cómo estamos? Very good. Very good. ¿Qué hicieron ahora? Dormir. Really? Hoy no tuviste nada que hacer. Trabajo de noche, entonces duermo en el día. I see. Okay, very good. Okay, very good. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo están los demás? Ana Lucía, Francisco, Jenny, Connie, ¿cómo estamos? Muy bien, teacher. Gracias. Good. Igualmente. Me gusta tu camisa, Ana Lucía. Very, it's Ay, so gracias. cute. Está lindísima. Me encantan los piecitos. Súper linda. Gracias. You're welcome. ¿Cómo estamos, mis niños preciosos? ¿Listos para la clase de hoy? Antes de comenzar la clase, tengo un par de cositas que hablar con ustedes respecto de la siguiente semana, ¿ok? So I'm just going to wait like one more minute so all of them can join in the class, okay? And I'm going to talk to you about some things. Today we only have a grammar point. It's very easy. So hopefully we're going to do all the things. Wow, Oscar, you are so elegant today. Super elegante hoy. Very elegant. Mi Hoy. primer día de trabajo, de regreso. Really? How was it? ¿Cómo estuvo? Bien, con muchas cosas que hacer. Cansado, cansado de regresar. Sí. I know, but it's fine, you know. I'm pretty sure que te va a ir bien. De verdad te deseo que te vaya súper bien. Siempre las oportunidades de trabajo son cositas súper chivas. Y trata de aprender todo lo que puedas. Y de verdad espero que te vaya súper bien y que te empieces con el pie derecho. Sí, no, no, regreso, pero no de regreso de vacaciones. Andaba por It's salir de the same, vacaciones. right? Ya después de descansar un par de días y todo, hay que volverse a adaptar a la rutina. So I know that is kind of difficult, but it's good. So espero que te vaya bien en tu regreso. Bien, chicos. El día de hoy, como les estaba diciendo, tenemos un tema de gramática. Creo que lo hablé con algunos. Algunos les dije que por favor se metieran hoy a la clase porque es el primer tema de gramática de todo el idioma. So it's very important for you to try to pay attention as much as you can. Es bastante información, chicos, y hoy sí me van a ver un poquito más estricta porque sí necesito que les quede súper claro el tema, ¿ok? Avisos antes de comenzar la clase, chicos. El día lunes, para los que quieran estar en el grupo de conversación, va a ser el lunes de 8 de la noche a 9, aunque siempre nos tardamos unos minutitos más, puede ser, ¿ok? Lo hice para respetar la clase que ustedes tienen de esa hora, los que les interese y quieran estar. Y ese día les voy a poner un poquito de speaking de hotelería y turismo para ustedes, que fueron los que me dijeron la vez pasada, ¿verdad? Y vamos a volver a hablar de los carros que tiene Andrew. So, it's pretty good. We are going to start right now. Otra cosita que les quiero decir, chicos, es que con el contenido de mañana terminamos la sección 4, así que por favor, lo vamos a completar. Y como último aviso. Chicos, la clase de hoy es un poquito fuerte, sí, pero es dinámica. Entonces, ahorita sí quiero verlos a la mayoría con la cámara y les voy a pedir que estén preparados mentalmente porque les voy a pedir que hagan mímica de algún verbo y me tienen que imitar algún verbo. Entonces, si les sale el verbo dancing, prepárense porque tienen que bailar. Si les sale el verbo running, tienen que hacer como que están corriendo, ¿ok? So, si están en algún lugar donde no se puedan levantar, please let me know, ¿ok? Bien, vamos a comenzar entonces, chicos, con la clase porque ya son las y 10. Permítanme un segundito, solo voy a arreglar algo de la presentación. Ok, chicos, ¿me pueden decir por favor cuando vean la presentación, please? ¿Ya pueden ver la presentación? No, Sí. todavía. ¿No? No, ahorita no. Está cargando. Okay, permítanme. Lo voy a volver a compartir. ¿Ya?
Ahora sí. Ok, permítanme, solo voy a contestar que nadie ha reportado problemitas. Ok, very good. Ok, chicos, bien. Vamos a comenzar. Today is Wednesday. Tomorrow is our last day of classes. Next week, guys, no classes. You have vacation the whole week, ok? Entonces no lo voy a ver toda la otra semana. So, today we are going to see the first grammar point of the whole English. Please pay attention again. Be aware. Traten de anotar todo lo que puedan porque vamos a memorizar muchas cosas el día de hoy. Today we're going to see present continuous. That is the only topic that we have. So, Ana Lucia, can you help me reading, please, the agenda for today? ¿Es en continuo? The agenda, this one. Can you help me reading this one, please? One up. Two, grammar point. Three, let's practice. Very good. Thank you so much. Okay, guys. So we are going to start with a warm-up activity, and it's a mimic time. Es una mímica. Entonces, guys, please turn on your cameras. Yo solamente sé que Henry no me la puede encender, por lo general, y Connie. De ahí los demás, espero que todos me la enciendan, los que me falten. Ok, no importa si están en pijama, it's fine, if you're in your PJs. So, what are we going to do, guys? We are going to have these verbs. Vamos a hacer la mímica de estos verbos so we can remember them, ok? Entonces, me levantan la mano, saben que los primeros voluntarios se salvan de los verbos más penosos, ¿verdad? So please raise your hand, the ones that are going to participate. Antonio ya la levantó. Connie, thank you. Henry, Carlita. All of them, guys. Okay, me la van a ir levantando. Ajá, thank you, thank you, thank you. Thank you, Jackie, Ana Lucía. Okay, very good. Bien. Okay, Ana Lucía, it's fine. Ya te vi, Ana Lucía, tranquila. Ya te vi, tranquila. Bien. Ok, chicos, vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? Un número del 1 al 10. El que me lo tira primero es el número del verbo que van a hacer, ¿ok? No, perdón. El que me lo tira primero, oiga, me estoy equivocando. El que me lo tira primero es la persona que pasa primero, ¿ok? Antonio, number from 1 to 10. One, no. Connie. Oh, Connie no, porque Connie no me puede encender la cámara. So it's fine, tranquila, Connie. Carlita. Five. No. Jennifer. Seven. No. Oscar. Four. No. Andrew. Nine. No. Albert. Three. No. Jacqueline. One. Ya lo dijeron. Otro número. Six. No. Nellen. Seven. Ya me lo dijeron. Tú. Ya me lo dijeron. ¿Quién me dijo dos, chicos? ¿Verdad que alguien ya me dijo two? ¿O no, verdad? Nadie me ha dicho two. Ok, it's fine. No. Ana Lucía. 12. 1 to 10. Oh. 0. 1 to 10. 9. Ya me lo dijeron. 10. No, ok, no. ¿Quién más? Quiero ver. Antonio, again. Ya sacaron los números, ahora cuál digo. Solo hay uno que me falta. Se vale. Ah, ok, so you will have to. Voy a pasar allá tú. Okay. Antonio, you're going to help me with the verb cry. Cry. A imitar el verbo cry. Yeah, teacher. ¿Cómo le hago para ayudar? Do the mimic. You have to try. Hi, coach. You have to try. Digo que los primeros están pasando el más penoso. No te puse a bailar. You want to dance?
Ay, está bien, me voy a poner a chillar, porque ya me dio una penosa. Vale, coach. Okay, very good, Antonio. Thank you. Okay, Antonio, because you were the first one, you're going to choose the verb for the next victim. Okay? Ah, sí, sí me gusta. Okay. Next one, guys. Number from 1 to 5. Let's go with Henry. ¿Qué verbo? No, number from 1 to 5. Sorry. Number from 1 to 5. Número del 1 al 5. Un número del 1 Ah, al 5. eight. 1 al Del 5. uno 1 to 5. Ah, del 1 al 5, perdón, por 4. Yeah. Here is it. 4. Me los enseño para no que no sé. piensen que no se ve, pero es 4. Okay. Here is it. Es 4. Okay. Okay. Antonio, choose the verb for Henry. Escoge el verbo para Henry, para que lo imite. easy, rip. Read. Okay, re verb read, please. Pero ¿cómo lo voy a imitar? Yo a mí me tenés que ingeniártelas. La mano se puede nomás. Yeah, it's fine. Está bien. Ah, okay. Tengo que decir el verbo y imitarlo nomás. Yes. Ah, ok. Right. Oh, no, ¿cuál te dijo? Te dijo read, ¿verdad? Pero está bien, digamos write. Ok, write is it's fine. Very good. Ok, Henry, thank you. Vos vas a elegir el de la siguiente persona, ¿ok? Number Okay. from 1 to 5, again. Carlita, let's go. Four. No. Ja Jennifer. Three. Yes. Three. Here is it. Okay. Henry, elegí el verbo para Jennifer, please. Sería el Dance es, ¿no? Dance. Okay, so let's go, Jennifer. Dance. Dance, yeah. Woo! Very good. Thank you, Jennifer. Thank you. Yeah. Very good. Thank you. Okay, Jennifer, you're going to choose for the next one, okay? Okay, number from 1 to 5 again, guys. Oscar, let's go. Oscar, number from 1 to 5. Five. No. Albert. Hola. Number from 1 to 5. Four. No. Nellen. Two. No. Yeah. Andrew. Juan. Yeah. Ay, No me entendí nada, chicos. Juan, aquí está, miren. Okay, who was it? Jennifer, choose the verb for Andrew, please. sí. Sing. Okay, Andrew, let's sing, please. Choose a song and sing. Permítame que no sé cuál es sin, no lo veo. Oh, no está aquí, ¿verdad? Okay, pero sing es cantar. Ah, que le cante ahorita, a ver cuál le canto. Y será la última noche que te quiera, la última noche que te llore. Juro que te olvidaré. Ah, si sigo, lloro. Okay, guys, good. Aplausos. Aplausos. Clap for him. Very good. Okay, guys, number from 5 to 10. Number from 5 to 10, del 5 al 10. Okay, let's see. Oswald.
Vamos a ver si adivino. Eight. No. No. Let me see. ¿Qué nos tengo acá? Albert. Yes. Number from 5 to 10. 5 to 10. Yes. 10. No. Jacqueline. Seven. Seven, yes. Seven, here is it. Okay, Andrew, choose the verb for Jacqueline, please. Crowd. She cannot do that, right? Oh, crawl. Oh my gosh, she cannot do that right now. No lo puede hacer. So, other one, please. Verbo realista, ¿verdad? No me van a salir con que voy a cocinar, niños, que aquí nos vamos a estar toda la noche. Andrew, otro verbo, por favor. Wrong. Ron. Okay, you can imitate that, yeah. No puedes estar en la cama. Only with your arms. You can do it with your arms. Very good. Good, Jacqueline. Thank you. Okay, chicos, we are going to go with the last one. Number from 11 to 15. 11 to 15, guys. Del 11 al 15. Okay, let's go, Carlita. 12. Twelve. English. No. Oscar. Eleven to 15. Oscar, I cannot hear you. I cannot hear you. No te puedo oír, Oscar. Okay, let me see. Nelan. 18. No. 11 to 15, 11 al 15. 12. Ya lo dijeron, otro número. Eleven to 15. 15. No. Let me see, Oswald. I cannot hear you, Oswald. Oswald no puede hablar. I don't know. Okay. Oscar Teacher, Guillermo. ahorita que no me Okay. da problema de audio. It's fine. Tell me a number. 11 to 14. To 15. 14. Yeah. Yeah, 14. I have it here. Okay. Who was the last one? ¿Quién fue el último? Jacqueline, ¿verdad? Yes. Choose the verb for Oscar. El más fácil, Drink. Jacqueline. Drink. Drink. Okay, drink something. Pues solamente así el Yeah, you can do simulando el it all vaso. like that. Okay, very good. Thank you. Okay, chicos, muchísimas gracias a todos por part Oh, look, Nelen, I'm the same as you. Yo tengo como 20 botellas de agua, así te lo juro, porque yo tomo agua a morir. Bien, chicos, very good job. Okay, how was the activity? It was funny, right? Estuvo buena, ¿verdad? Okay, chicos, bien. Ahora ya podemos bajar las manitas y silenciamos los micrófonos porque vamos a comenzar ahora sí con la parte de gramática. Por favor, chicos, me prestan bastante atención. Hoy sí ya me pongo en el mood maestro estricto, okay? Because I want to make sure that you understand. Bien, chicos. El grammar point es un tiempo verbal, es el primero que vamos a ver, que se llama present continuous. ¿Qué es el present continuous? El presente continuo o el presente de una acción que estemos haciendo en este segundo o en este preciso instante. For example, I'm talking, porque ahorita mismo yo estoy hablando. You are listening. Ustedes están escuchando en este preciso momento. ¿Ok? So those are things that are for the present continuous. Esas son cositas del presente continuo. El presente continuo, chico,
Chicos, se caracteriza porque la terminación es ING del verbo, ¿ok? ING form. ¿Y cuál es la gran ventaja de este tiempo verbal? Que no nos importa hacer conjunciones grandes, ¿ok? Porque siempre el verbo va a estar en ING. Otra cosa muy importante, chicos, es que algunos de ustedes ya tienen conocimientos previos de inglés, ¿verdad? Entonces, oh my gosh. Chicos, me perdí yo, se perdieron ustedes, perdón. Aquí estoy. ¿Can you hear me? ¿Vas a ir a una clase? Sorry, guys, ¿ya me No, escucharon? el día de ahora. Sí, hay clase, no, no, no se van a librar de mí tan fácil. I'm here. Perdimos. I'm here. Can Salía. you hear me now? No. Miren, conmigo la regaron porque le puedo meter los datos del teléfono, así que no se van a librar de la clase, se las puedo dar desde el parque, no hay problema. Ok, guys, entonces, retomando lo que les estaba diciendo, perdón. Qué raro, ojalá que no se me han hecho dos grabaciones. Bueno. Retomando lo que les estaba diciendo, chicos, este tipo de tiempo verbal se utiliza para acciones que estamos haciendo en este preciso momento. Acá, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un slide que les da su plataforma. La plataforma les dice Present Continuous Statements and Conjunctions. I'm not, you are not, she's not, we are not, they are not, it's not. Estos ya son contractados. ¿Se acuerdan que nosotros ya aprendimos los contractados, verdad? Cómo contractar el verb to be con el sujeto. ¿Y qué puede? Ese es el verbo. She's wearing shoes. ¿Qué característica le ven a este verbo? ¿Qué le ven a ese verbo de raro? Cuéntenme. Que el objeto lo Sí. tiene al inicio y está ya con la ING. Very good, exactly. Ya tenemos el ING form en el verbo y tenemos un objeto. Entonces, esto es lo que los va a caracterizar y esto es lo que les va a decir que es un present continuous. Y tenemos la parte afirmativa y la parte negativa. ¿Cómo lo hacemos negativo? ¿Qué es lo único que le agregamos algo para decir que es negativo, chicos? El ¿What? No. isn't o el not. El not, very good, exacto, el not. Todo va igual, solo le agregamos not y es negativo. Entonces, y acá ya tenemos no contractada, ¿verdad? Aren't, isn't, aren't raining. Luego tenemos estos chicos que son conjunciones, que son como conectores que utilizamos. ¿Qué significa and? Significa también o y. It's snowing and it's very cold. Está nevando y está muy helado. O está nevando y también está muy helado. Y luego tenemos but, que but significa pero. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Estoy utilizando una capa, pero no estoy utilizando botas. ¿Ok? ¿Claros con esta parte? ¿Yes? El bot, Yes. que es pero, ¿verdad? Pero. Yes. And later we have the next part, which is the form or the formula que vamos a utilizar, porque ustedes me dijeron que les gustaba más la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo se forma este tiempo gramatical? Subject plus verb to be plus verb with ing plus complement, ¿ok? ¿Cuál es el subject, chicos? Díganme a alguien cuál es el sujeto, por favor. Sí. Very Play. good. Thank you. Ahora, luego tenemos el verb to be. ¿Cuál es el verb to be, chicos? Are not. Aren't, isn't, I'm not, right? Entonces, luego tenemos el verb que se le agrega ing. ¿Cómo formamos el verbo con ing? Cuando ustedes aprendan los verbos, se los van a aprender de una manera que se llama base form, que es la forma infinitiva o la forma base del verbo.
es el verbo en su estado natural y nosotros lo conjugamos o lo alteramos agregándole ing. ¿Cómo se forma? El verbo wear es utilizar o vestirse, right? Wear es el verbo en base form. A este se le suma el ing y se forma wearing. Otro ejemplo es run, es el base form, plus ing y se forma running. Read plus ing, reading. Cook plus ing, cooking. ¿Ok? A la forma base del verbo le agregamos ing y se forma el verb plus ing form. Y se forma lo que es el presente continuo. Y al final de cada oración tenemos el complement, right? ¿Cómo vamos con esto? ¿Entendemos el concepto, chicos? Ya. Ok, Antonio, los demás, ¿cómo vamos? Sí, Ok, thank you, Connie. ¿Quién más? Los demás, ¿cómo vamos? yes, teacher. Thank you. Ok, chicos, entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Esta es la estructura. Le voy a ir pidiendo a cada uno de ustedes que me vaya dando un ejemplo, ¿ok? Carlita, one example, please. Si no se saben el verbo o lo necesitan en inglés, me dicen y yo les ayudo, ¿ok? Llorar, ¿Cuál? llorar, Llorar, ok. ¿Qué querés decir en la oración? En base a lo que ya nos podemos. ¿Cuál es el subject? sería ¿Cómo se forman, chicos? Ya les había, aquí hay un ejemplo. Miren cómo se forman. La oración. example, you are crying. You Crying. You are are crying. crying. Ok, very good. Esta no necesita complemento porque se entiende ya por sí sola. Very good. Andrew, an example, please. The boy fishing in the lake. The boy is fishing. The boy is fishing in the Teacher, es lake. necesario agregar el is fishing, o sea, el is, no solo the boy fishing. No, porque el is, ¿qué es? Ah. ¿El is cuál es, Andrew? Espérame, te lo voy a preguntar así. The boy sería el subject. ¿Is qué es? El verb to be. Exacto. Siempre, chicos, toda la vida me tienen que respetar esa estructura. Siempre tienen que ponerle el verb to be antes. Si no lleva el verb to be, la oración está mala. ¿Ok? ¿Ok? Very good. The boy is fishing in the lake. Very good, Andrew. I want to hear an example from Jennifer Gómez. Let's go. Is cooking. She is cooking. Very good. Ella está cocinando. Now I want to hear Oswald. My friends, podemos decir, mis amigos, son, en inglés, ¿cómo se dice? My friends are el verb to be. Son inteligentes, ¿sí? No, No. no. Acá acuérdate que estamos No. hablando de acciones, ¿ok? De cosas que estamos haciendo en el momento. ¿Qué me podrías decir de algo que estamos haciendo en el momento en base a los verbos que vimos? Okay, podemos decir Mis amigos están, ¿qué? Por ejemplo. listening, jugando, se puede decir, Playing, very good. ¿Están jugando el qué? jugando soccer, Soccer, playing very soccer, good. My friends are playing my soccer. friends Están jugando fútbol. Very are good, playing Oswald. soccer, ¿Ya está más clarito ahora? ¿Sí? sí, por Thank you. I want to hear Ana Lucía. Another example, please. My sister is watching TV. Is watching TV. Very good, Ana Lucía. Now let's go with Jacqueline. My co-worker is Acá es working. coworkers con S o sin S. Con ese.
Entonces, ¿cuál tendremos que usar del verb to be? Es plural. Are what? My co-workers are dancing. Are dancing. In the office. Very good. In the office. Nice. I want to hear right now, Andrew, dime. Cheri, ¿se puede hacer una oración negativa usando el presente? Yeah, of course. For example, acá, ¿cómo hacemos una oración negativa? ¿Quién le quiere decir a Andrew cómo se hace una oración negativa en base a lo que les enseñé del verb to be? You aren't crying. You aren't crying. Very good. Acá lo único que hacemos es are. Al verb to be se le agrega el negativo. You are not. Y sigue igual. O aren't. Acá como lo querrás decir, contractado, normal. For example, she is not playing with the doll. Ella no está jugando con la muñeca. ¿Ok? Thank you, teacher. You're welcome. I want to hear an example for Henry. Example, please. Henry? Okay, I want to hear Albert. Example, Albert, please. Okay. My cousin playing soccer. ¿Qué le falta ahí? Me dijiste my cousin playing soccer. ¿Qué le falta? Is. My cousin is playing soccer. Very good. Muy bien. Andrew, ¿tenés preguntas? No, teacher, se ha la manita, sí. Okay, it's fine. I want to hear an example from Carlita. My brother is crazy. My brother, acá crazy no es un verbo, crazy es un adjetivo. My brother is ¿Cuál vimos que era este? ¿Quién se acuerda cuál era este verbo? Oscar se tiene que acordar cuál es este verbo. Drinking. Very good. My brother is drinking what? ¿Qué está tomando? Juice. Coca-Cola. Or Coca-Cola. Whiskey. Very good. Chicos, ¿nos queda claro este tema? Yes. Ready for the practice? ¿Ya estamos listos para la práctica? ¿Quién me dijo pregunta? ¿Quién me dijo de pregunta? One more example. One more example. Okay, of course. Yes. I'm going negative. To play. Okay, ¿quién me quiere decir un example? Me. Okay, tell me. Oswald don't like pink. Oswald doesn't like whiskey. Oh, he doesn't like whiskey. Well, it's not a verb. Pero sí te entiendo. He doesn't like whiskey. My me neither. Like whiskey. Me neither. You know, I hate whiskey. Yo creo que el whiskey quema, chicos. Yo siento que esa cosa quema la garganta. No, niños, esta clase es sana. Esta clase es para niños. Tranquilos. Okay, guys. Okay, bien. Whiskey para la teacher. Whiskey, no. Yo ya les conté mis tragos favoritos. Ustedes se tienen que acordar. Yo ya les conté qué me gustan de bebidas. Ya les conté. Oswald se tiene... Oswald me quedó debiendo mi investigación. De mi descuento. Ya voy a hablar con Carlita, que dicen que es la dueña del Decameron, para que ella me dé... No. Mentira. Es Don Oscar. ¡Ah, Don Oscar! Por eso anda, anda vestido formal. ¡Ah! Entonces ahí le tengo que decir que me dé mi descuento. Ok, pero a ver si entiendo. Ahorita estamos en un pequeño break. ¿Quiénes no trabajan en el Decameron entonces? ¿Quiénes no trabajan ahí? ¿O toditos trabajan ahí? Toditos. Todos. Toditos. Jacqueline, Jennifer, Francisco, Antonio. Todos.
Todos. All of you. Oh my gosh, chicos. Tengo pura hostelería y turismo. Me siento en mi salsa. I'm gonna cry. Voy a llorar de la alegría. Ok. Está la operación y la administración. Tengo los top. Ok, ¿quiénes son administrativos? Sé que Carlita es administrativa, porque ella es la que está en el counter, me han dicho. Carlita. Oh, operativa. Ajá. Operativa, ok. Sí, ajá. Administrativa operativa. Oscar, que es el dueño, entonces. Sí, él es el dueño. ¿Ana Lucía? Connie, la enfermera. Administrativa, teacher. Administrativa. Tú eres la que me dijiste que estabas en business, ¿verdad? Y todo. Sí, yo me acuerdo que tú me habías dicho. En business, la última vez, creo. De ahí, con Nelan. Administrativa. Ok, ahora espérenme, sáquenme de una duda. ¿Y Andrew en qué está entonces? ¿En qué está el de Cameron, chicos? ¿Qué es el? Botones. Administrativo. Ah, solo recibe tips, él le dan las propinas. Así es. Very good. Ah, ok, so Andrew is the tip man. Él recibe los billetes de a dólar a cada rato. Sí. Ok, entonces, ¿a quién le tengo que escribir para que me consiga un descuento en el de Cameron? A don Oscar. A don Oscar. A don Oscar, ok. Ok, don Oscar, I'm going to send you a message, ok? Because I need for two people. Necesito para dos personas una reservación. Ok, guys, very good. So, ya nos reímos un ratito. Vamos a pasar. Solo risa le da. Sí. No, pero, Carla, ahí está. Ella es la que sabe. ¿Quién es la que sabe? ¿Quién es la mera mera? Carla es la que recibe. Ahí recibe. Es que a mí me dijeron que Carlita era la que hacía las reservaciones. No, yo no hago las reservas. Yo recibo en persona. Ah, ok, the host. La encargada, el host. Y a ver, ¿y Jacqueline y Jennifer en qué están ustedes? Cuéntenme, chicas. Mis niñas, ¿en qué están? Somos administrativas, estamos en contabilidad. ¡Ay, Dios mío! Hello. Con Lucy, con Nelen. Con Nelen, son las amigas del trabajo. Ahora explíquenme otra pregunta. ¿Por qué Albert es el mejor amigo entonces de Susy, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué relación tienen de trabajo? Susy es... Se conocieron estudiando, escuché yo. Pero Albert es el dueño de los bares. Ah, he's the bartender. Albert, tú eres el bartender. Yes. The bar. What is your best drink? ¿Cuál es la mejor bebida que preparas? Sex on the beach. Ah, Sex on the beach. Oh, sí, me dijiste ayer, ¿verdad? Yes, it's pretty good. Pretty good, yeah. Ok, bueno chicos, entonces ya vi que aquí voy a tener bastante plática, les voy a tratar de meter vocabulario de hostelería la próxima semana, y de hecho en la conversación que vamos a tener el lunes, para los que quieran meterse, va a ser de pura onda de turismo, ok, que les va a servir mucho directamente en su trabajo, en la parte administrativa de un hotel, y en la parte de recibir personas en un hotel. It's going to help you a lot. Andrew, dime, tú me hablaste. Henry, no sé quién fue o quién me habló de los Está bueno. Sí, te voy a enseñar a tener más carros, no te preocupes. Tres carros para hablando mi inglés y hay cosas que no les entiendo, entonces los confundo más cuando yo les hablo. Yes. Se llena bastante, todavía se llena el lugar, chicos, o no se llena ya tanto. Sí. ¿O sí? Sí, bastante. De verdad. ¿Cuál es el día más tranquilo y más barato? No hay día tranquilo. Tanto así, really. Bye. Don Oscar, usted que es el dueño, ¿cuál es el más tranquilo? Ay, ni me dijo nada, miren hasta la cámara, apagó Don Oscar para no decirme. Se quedó calladito. The teacher. No se sienten los días ahí, teacher. I know. Entonces, chicos, imagino que ahorita en Semana Santa viene la peor semana para ustedes. Sí. Super bien. Mejor para mí. Más pilas para Andy. Yo le voy a pasar mi número de cuenta para los que sacan tips, si quieren mandar alguna donación, ¿verdad? A la Fundación Vanessa Medina para no sé, para... Se me había pegado el micrófono. Ajá, dime, Oscar. Se me había pegado el micrófono, pero okay. Ella, Carla, es la que sabe más.
Okay, guys, very good. Bien, chicos, vamos a seguir con la práctica y es el último punto. ¿Les ha quedado claro el tema volviendo a la clase? Yes, clear? Yes, teacher. Very good. Entonces, vamos a ir a la presentación. Wait a second, porque si no les voy a poner aquí mi WhatsApp. Y no les quiero poner mi WhatsApp. Ok. Ahorita me avisan cuando ya vean la pantalla, por favor. You ready? Okay, so let's work on this, all of us together, chicos. Number one, I... playing football. I'm playing. I am playing football. I'm playing. Number two. You are playing tennis. You are playing. Very good. Number three. He is playing. Game. Number four. She is playing. Very good. Number five. It is playing. Number six. We are playing. Number eight. You are playing. And number nine. Play. Very good, chicos. Ahora le voy a dar unos segundos para que le tomen captura y me avisan cuando ya estén listos. Algunos sí que le tomen captura para estudiar. Ready? Ready. Thank you. Permítanme que me están escribiendo unos alumnos a esta hora. Permítanme. Ok, sorry, guys, me estaban escribiendo unos alumnos. Bien, ahora le voy a poner esta parte para que lo tomen captura. Me dicen cuando ya están listos. Ready? Yes? Yes. Yes, teacher. Okay, and right now we are going to work on the second activity. These are kind of our list of verbs. Y vamos a tener que escogerlos, okay? So, here is the picture of what they are doing. And here we have to choose an option. Writing. ¿Cómo dice toda la frase? ¿Cuál sería, chicos? I'm writing. Very good. I am writing. Let's go with the next one. I am. No sé cómo es leer, teacher. Ahí se le queda mal. You are reading. Very good. Read. Read. Next one. El verbo es draw. Dibujar. Ah, eso le íbamos a preguntar. Draw. ¿Cuál sería? D-R-A-W. Fighting. Drawing. They fighting. Drawing. He's drawing. Repeat, guys. Drawing. Drawing. He's drawing. Very good. Let's go with the next one. Está pintando. What do we say? They are painting. They are painting. Very good. Let's go with the next one. Una olla. I am cooking. Very good. Next one, chicos. Alguien que está trabajando. They are working. Excellent. ¿Qué está lavando? Washing. Very good. Washing. Next one. She's language. No. Está hablando. She's speaking. Very good. Now, someone? Laughing. Very good. Next one. She is? Drinking.
Drinking. Now, people that is. Think es el verbo. Think. Thinking. Thinking. Pensar. And the last one. Eating. Repeat that. Eating. Eating. Very good. Ahora, abramos los micrófonos y van a repetir después de mí, please, guys. I'm writing. I'm writing. You are reading. You are reading. He's drawing. 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 Painting. Painting. Cooking. Working. 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 Speaking. Speaking. Very good. Laughing. Drinking. Drinking. Thinking. Eating. Very good. Chicos, ya sé que se me está cayendo el internet, entonces ahorita les voy a dejar para que lo tomen captura, ¿ok? Tomen la captura. Me dicen cuando estén listos. ¿Listos? Ready? Yes. Thank you. Now let's check if they are correct. And yes, you are 100. So very good, guys. Super bien, chicos. I'm going to stop sharing right now. Voy a dejarles de compartir ahorita. Y ahora quiero que por el chat, ya vimos más verbos, ¿verdad? Creo que ya vimos bastantes verbos nuevos. Por el chat, quiero que ahorita todos me escriban un ejemplo de un uso del present continuous. Un ejemplo al menos. Todos en este chat. ¿Verdad? Solo en eso voy a apagar la camarita un segundito para ir a Okay, chicos, perfecto, ya los estoy leyendo. I am cleaning, the girl is eating jocotes. I am sleeping, he's drinking tequila. My mom is cooking rice. We are running at a park. Running, R-U-N-N-I-N-G. Very good. Me faltan ejemplos, chicos. My son is sleeping. I am studying. Very good. Running. Thank you, Connie. My brother is cooking. You know, guys, my family right now, I think that they invite someone. Creo que ellos invitaron a alguien aquí a la casa. And I smell pupusas. I'm smelling pupusas. And I think that they are eating pupusas right now, and I'm not eating yet, so I want to die, okay? They're going to the zoo next Saturday. Este es un futuro, okay? Este es un futuro. Este es un futuro, Henry. Buscamos otro ejemplo, porque me estás usando un ejemplo súper en futuro, okay? He's wearing black shoes, thank you. Lucy, ¿dónde estás, Lucy? No te he visto ahora. Acá estoy, Tiché. Yeah, sí, Tiché. Sorry, es que para mí tú eres Ana Lucía, entonces por eso me confundo.
They are running in the park. My aunt is drinking tequila. Chicos, ¿por qué todos me mencionan el tequila? ¿Quién está traumado con el tequila? Cuéntenme. ¿Quién tuvo mala experiencia con el tequila? We are thinking. My aunt is drinking tequila. She's working a lot lately. Very good, Henry. We are thinking. Jose Salama. Okay. Jose Salama. ¿Qué pasó con el tequila? Tell me. Andy is sleeping in the class. I know, Andy, you know, I know that you're sleeping. My teacher is drinking water. Aquí, Albert, nos falta algo. Recuerda que nos falta el verb to be, hay que agregárselo. Corrijamos eso, por fin. Ok, a José Salama le gusta el tequila, eso me están diciendo. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta el tequila? ¿Por qué le gusta el tequila? ¿Por qué le gusta el tequila? A mí no me gusta esa cosa. My teacher is... Ah, no te puedo escuchar, Antonio. Sorry, te me estás trabando un poquito. Albert, very good. Now it's correct. Very good. Bien, chicos. Aún tenemos 7 minutitos. 7 minutitos. We can work on that. El tequila es bueno para quitar las penas. Ok, guys. Ahora le voy a hacer un par de preguntas respecto a su lugar de trabajo, aprovechando, utilizando el present continuous. What do you think that people is doing right now in el Decameron? ¿Qué creen que las personas están haciendo en este momento en el Decameron? The people go to the discotheque. The people is dancing in the discotheque. Okay. The people is eating at the restaurant. Jenny me dijo que están en el show. People is watching the show. ¿Qué más creen que están haciendo? ¿Qué más? Los de administrativo. Bebiendo en el bar. Bebiendo en el bar. Ok, so they are what? Tequila. ¿Cómo se dice bebiendo? Drinking. They are drinking tequila. Where? ¿Dónde? In the bar. In the bar, very good. Los chicos de administrativo, ¿qué creen que están haciendo sus compañeros ahorita, ahorita que ustedes están en su casa o descansando? Solo los clientes de la contabilidad están. ¿Están viendo el qué? Solo están los duendes de la contabilidad. Los duendes de la contabilidad. Okay, Carlita, what are the things that your coworkers are doing? ¿Qué están haciendo tus compañeros de trabajo? Preparándolo de mañana, sé cómo se dice. Preparing, they are preparing the things for tomorrow. Sí. The guests are sleeping from so much drinking. ¿Creen que ya estén dormidos? En día de semana se ponen a beber así bastante los que llegan. Sí. Todos los días. ¿Cuál es el día más movido? Los viernes. No es sábado, domingo. Bueno, incluso hasta jueves. El viernes. Friday, Saturday, and Sunday. Friday, Saturday, and Sunday. And Sunday. Very good. Y cuéntenme, ¿cuál es el mes donde menos trabajadores tienen? Menos, perdón, visitantes, huéspedes. El mes. Era esta la semana. Quiero ver, como en septiembre, pero no, espero este año lo hemos tenido todo igual. You know, les voy a contar. Yo les conté ayer de lo de la capacitación del Decameron, ¿verdad? Saben que de hecho lo estábamos haciendo el análisis al Decameron
y necesitábamos personas que nos quisieran asesorar de cómo está la realidad del Decameron, porque según los reportajes y todo, nos han dicho que el Decameron nos está como en decadencia y que ya no se llena igual y que supuestamente ya ni tienen gente ni nada. Pero por lo que me estás diciendo, I think that is a lie, right? Creo que es mentira. It's false. So you're still having the same amount of guests? ¿Siguen teniendo la misma cantidad de huéspedes? María. Yeah, I see. Yeah, you know, someday I have to go. Nunca he ido, como les conté, algún día tengo que ir. Y lo que me llama la atención es que asumo que todavía estoy incluido, right? O sea, all inclusive. Todo incluido. Pero yo no doy tips, vea. Así que, because I'm poor, so yo no doy tips. So Andrew no se me va a acercar según día llego. No. Y lo peor es que, miren, chicos, yo voy a llegar y solo hablarles en inglés voy a llegar. Por Dios, que solo en inglés le puede llegar a hablar a todos, los que me acuerden. ¿Y cuáles son las áreas? Cuéntenme. In English, what are the areas? Reception. En Apple Boy. Reception. What else? Laundry. ¿Cuál me dijiste, Antonio? Bar. El bar. Lavandería. Jardinería. Garden. Contabilidad es un área separada. Contabilidad. O es administrativa, ¿cierto? Ok, Ana Lucía, ¿cuál es tu cargo ahí? Tell me. Allí, contador de la unidad de Cameron Explorer. Diva, ella hace, tú haces los cheques. No, teacher. ¿Quién es la que hace los otra cheques? Persona. Aquí está la persona que hace los cheques. No. Ok, y Oscar, ¿por qué dicen que Oscar Guillermo is the owner? Porque dicen que es el dueño, don Oscar. Cuéntame, ¿qué tiene don Oscar porque es el dueño? Él firma los cheques. Se está muriendo de risa, cuéntenme. Albert, dime. Él firma los cheques. Ah, pues sí. Ah, pues él es el dueño, niño. Él los paga. Oswaldo is a bartender and a biker. Oswaldo, what is your favorite drink? My favorite drink is whiskey. To prepare. ¿Para preparar? Margaritas. Margaritas. I'm traumatized with those kind of con ese tipo de cosas. Yo soy traumatizada, niño, se lo juro. So, entonces, don Oscar es el que le firma los cheques. He's the one that proceeds with the payment and he signs the check. Entonces, hoy que él regresó, todos sintieron la alegría porque ya sintieron que iba a llegar quien les iba a pagar, el dueño. Ok, very good. Y cuéntenme entonces. O sea, que de todos los que trabajan acá, ¿quién es el menor de ustedes? Who's the youngest? El menor. Andrew, Henry. How old are you guys? Andrew, how old are you? Henry, Andrew, Antonio. Antonio, he's not here anymore. Henry, how old are you? Okay, no le escucho. Bueno. Andrew, how old are you? I am 18 years. Years what? Years old. Thank you. You are 18. 18 tiene, de verdad, chicos. Es en serio. Ok, bueno, entonces a don Oscar ya le vamos a mandar un mensajito para que me haga reservación para dos en el Decameron y me dé mi descuentito y para Carlita para que me la proceda. Ahí me mande a la más cara, ¿verdad? Ahí que haga su tramafat de reservaciones, Carlita. Y vamos a buscar a Alberto y a Oswaldo para que nos preparen drinks. Ok, chicos, so this was everything for today. I just wanted to make sure if you have any question or something regarding the topic.
preguntas, chicos, o les quedó claro el tema? Sí, I don't have questions. Thank you, Andrew. Thank claro, you, como la horchata. Claro, como la horchata o como la cebada. I need to go to sleep. You need to go to sleep. Yeah, I need to go to eat my pupusas right now. I'm smelling the pupusas. Okay, guys, entonces, los veo el día de mañana. Ya mañana, por favor, tratemos de estar todos y participar, porque ahí de mañana lo vuelvo a ver hasta el siguiente lunes después de Semana Santa, okay? So I want everybody ready for tomorrow. It has been a pleasure to be with you again, guys. See you tomorrow. Hugs and kisses for everyone. Take care. Bye-bye, guys. Good evening. Bye-bye.